A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. Thank you for your cooperation. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este infierno rojo que están viendo es el mítico Old Trafford, el estadio más grande de toda Inglaterra, con capacidad para 75.000 espectadores. And this is now today's lineup. Number one, David De Gea. Number five, Maguire. Number two, Lindelof. Number 20, Diogo Dalot. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Sancho avanza con todo por el costado derecho. Vio el desmarque, atención. Pase cruzado de Diogo Dalot. Revienta el peligro y la saca violentamente. Esta es clara, puede pegarle. Saca la pelota bien lejos del área. Polo, corta el avance, muy atento. Gran quite, trabando con convicción. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. A ver, Diego, querido, para vos, ¿quién va a ser el jugador que marque hoy la diferencia? Voy a destacar a Harry Maguire. En sus inicios, los que lo formaron hicieron hincapié en convertirlo en un zaguero de buen pie. Y eso claramente lo benefició. No solo maneja bien la pelota, también... Falta, infracción, hay tiro libre. Ya pasaron 15 minutos.
Esto sigue 0-0. ¡Rashford! Demasiado lento el contraataque. Así no sirve. En efecto, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse. Y al final se desesperó. Lindelof. El Manchester United, por el momento, le cede la iniciativa al rival. Sí, pero fíjate cómo están bien cerrados, casi agazapados. Invitan al rival a tocar en horizontal, sin profundidad. En cuanto puedan recuperar la pelota, van a salir de contragolpe. Prefiere no arriesgar. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la termina perdiendo. Rashford recibe con peligro. Aleja el peligro por ahora. Casemiro. Traba, lucha y gana el balón. Dejó desairado al rival con esa exquisitez. Pase al medio. Buen despeje en zona peligrosa. Polo pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Se lanzan con todo en la contra. Pura habilidad para desequilibrar. Atención, así viene el centro. Intenta alejar el peligro de su área. Viene el centro sobre el área. Buen intento, pero algo desviado. Fred no pudo dar la dirección al remate, pero ojo, fue un llamado de atención para la defensa rival. La tiene que jugar hacia atrás. Qué bien nos vendría un gol en este momento, ¿no? Antes de irse al descanso. Forcejea y recupera el balón. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Valera. Tira un pelotazo largo. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡Qué bien lo vio! ¡Bruno Fernández! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Una maravilla en la definición! ¡Un verdadero golazo! ¡Un comienzo tremendo de la mano de este genio! El ánimo en el vestuario ahora va a ser muy diferente para los dos equipos. Pero bueno, cuando hay futbolistas tan desequilibrantes sobre el terreno, lo imponderable siempre puede ocurrir. Leyeron bien la jugada. Intuyeron que el rival podía equivocarse si lo presionaban. Y después, el contragolpe fue perfecto. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Este gol le permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante.
Polo. Está atento y rechaza la pelota. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Falta mucho por jugar y la diferencia es mínima. Eso sí, van a tener que adelantarse más y estar atentos al contraataque del rival, que ya demostró ser letal. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol. Substitution on the field. Number two. Empieza el segundo tiempo. La diferencia por ahora es de solo un gol. Number 25. Jaden Stanton. Coming on the field. Number 19. Number 14. Ojo que la defensa está mal parada. Number 21. Corso. Valera, busca ese pelotazo largo. Corso. Corso. No, muy flojo el pase. Anthony. Casemiro, traba abajo y se queda con la pelota. ¿Qué contra tienen, por favor? La juega profunda. Estaban totalmente entregados. De milagros acaban de salvar. Timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta, ¿eh? Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. The attendance for this match was 71,649. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La tira al hueco. El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía. Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo, ¿no? Ahora se va a poner más interesante. Después de aquel gol, justo antes del descanso, todo sigue igual. 1-0 el marcador. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Polo. La defensa está haciendo un escollo imposible. Lo toca, sí, es falta. Substitution. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Substitution on the field. Number 18. Number 12. Coming on the field. Despeja el peligro, al menos por ahora. Number 23. La tira larga, cerca del área.
Buena chance para la contra. Muy atento para bloquear el pase. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. La juega bien hacia adelante. Manchester United busca el gol. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Pase atrás al arquero. Polo. Valera. Tira un pase largo. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Shaw. El Manchester United mantiene la mínima ventaja. La juega larga, a ver si llega. Va rechazando con ese pelotazo. El Manchester United tiene su segunda chance desde el córner. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. Bruno Fernández decide jugar en corto. Se dieron vuelta las cosas y ahora... Ahora todos a correr para atrás. No le puede quitar el balón y le comete falta. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Aleja el peligro por ahora. La pelota salió y es saque lateral. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Allí va el centro pasado. Arriba con el puño, roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido. Bruno Fernández, la figura del encuentro según los votos de la gente. Merecidamente, en mi opinión. Muy ajustados los dos equipos en defensa. Y los dos arqueros se lucieron. Pero una simple distracción y a otra cosa. Señoras, señores, amigos del fútbol, nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol. Muchas gracias por su compañía. En nombre de Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo De Paoli, tengan ustedes...